Se lo dije, Altagracia. Que con calma, y se lo hablaba mucho, la seleccionaban la empleada doméstica del año. Ay, don Luis. La emoción me embaiga. Estoy tan contenta. Un reportaje. Yo voy a estar en una jarevita. Ay, me imagino que va a decir, la portada va a decir. Altagracia Goico Chacón Ortiz Faría Vigoró Lorenzana. Cállense lo que van a... La mejor empleada doméstica. Si ponen todo eso, van a tener que ponerle el centerfold también. Un cachete en una portada y el otro cachete en la otra con todos esos nombres. ¿Ah? Lo que usted tiene que hacer es ponerse a recoger la casita ahora para que la tenga bien limpia, para cuando llegue el fotógrafo la encuentre en condiciones aptas de donde trabaja la sirvienta del año. Empleada doméstica. Es lo mismo, Altagracia. Pues, don Luis, esta casa está limpiecable. Sí. Además de esto, estoy hablando de más. ¿Limpiecable? Porque a usted le conviene ese reportaje. No sé por qué. Porque gracias a mí, su nombre va a salir en la revista. Imagínese, falta que me hace eso, que yo nunca salgo en la revista. Claro. Nunca. Pero usted póngase limpio si no quiere que yo le diga al reportero que usted es una vaga y lo que se pasa es durmiendo, tiré en ese sofá echando fondillo todo el día. Si usted le dice eso al reportero, usted que sale mal. Porque su nombre va a estar ahí, usted una figura. Olvídese de mi nombre, póngase limpio, es lo que tiene que hacer. Ay, don Luis, yo lo sé. ¿Para dónde usted va ahora? ¿Cómo que para dónde voy? A buscar la ropa que voy a usar esta noche en el show. Para llevarla a Londres. ¡Ay, en el show del Are! En el show del Are. Y tengo que llevarla a Londres porque si no, está lista a las 5. ¡Ay, Chu! Yo no lo puedo creer. Yo en una jarevita. Ay, cuando las muchachas sepan eso, se van a morir. Ay, pensándolo bien, tengo que mandarle una jarevista a mi familia en la jare pública para que vean cómo yo he progresado aquí. Ay, los reportajes me tienen loca. Ay, Dios mío. Que todo ya se me afirmó. Hola, baby. ¿Cómo estás? Bien. Mira, vengo a... Dime, ¿cómo es? ¿Alto, bajisto, la combinación de quién con quién? No. Ay, no. Ay, no me digas que tú no viniste a contarme que conociste a un muchacho, pero eso no te lo voy a creer. Es que no puedo creer que lo hayas adivinado. Yo tengo que contártelo, por favor, déjame. Mira, Cari, te voy a decir una vaina. Te voy a escuchar porque yo también tengo algo que contarte. Vamos a sentarnos. Mira, adivina lo que me pasó. Iba para el supermercado, ¿verdad? Entonces, al doblar la esquina esa que hay del supermercado, que en la otra esquina está la farmacia, estaba este chico ahí recostado de una pared y cuando me vio pasar, me dijo, adiós, guapa. Daría cualquier cosa por saber tu nombre. Y adivina lo que yo hice. ¿Qué hiciste? Seguí caminando para el supermercado. Y cuando salí del supermercado, ¿a que no sabes lo que hice? Ay, cogiste por la otra acera. No. Me le paré al frente, lo miré a los ojos y adivina lo que le dije. Ay, no, Cari, no dígame la palabra aquí. Ay, no, si lo que le dije fue... Hola. Yo soy Caridad, pero me dicen Cari. ¡Pariguaya! Yo creía que tú lo ibas a insultar. Pero chica, ¿cómo lo voy a insultar si está buenísimo? Se llama Francisco Javier. ¡Qué bello, Dios mío! Mira. Bueno, empezamos a dar los teléfonos, nos hemos llamado de esta manera. Qué bueno, ya me contaste. Ahora déjame contarte lo mío, siempre. Pero si es que no he terminado. Espérate, cuento. Mira, a que tú no adivinas a quién se parece. ¿A quién se parece, Cari? Ay, Dios mío, es una mezcla de Benjamín Cole. Bello, bello, bello. Con un toque de David Noriega. ¡Ok! Y entonces, para completar, tiene el mismo pelo de Carlos de Nizar. ¡Anda la porra! ¿Qué tú crees de eso? Bueno, mira lo que es lo mío, que te voy a contar. Resulta que me van a hacer un reportaje para una revista.
Y me van a sacar fosto. Y creo que una fosto es para las poitadas y otra fosto es para las contrapoitadas. ¡No! Mi amiguita Altagracia Goico en una revista. Chacón Oitis Faría Vigoró Lorenzanas. Baby, yo tengo que comprar esa revista, ¡qué emoción! Y vas a hablar de nosotras con amigos. Bueno, morí fui. Desde el barrio Guadina, Guadiana, mis tíos, el Naranjito, pueblo de los changos, mis tíos, la gran Popeya, búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar. Ese es el punto, mis tíos. ¡Oh! ¡Nena! ¡Oh! ¡Nena! El león está. Bueno, fue a la habitación a buscar ahí una ropa para llevarla a Londres, porque tiene un show hoy en Lare, por la noche, a las 8. Y estaba buscando la ropa para tenerla lista para la noche. Ah, un show en Lare a las 8. ¿Esta noche? Sí, Kitty. ¡Uy! Nena, ¿cómo estás? Guille, te tenemos que contar algo. Mira, Altagracia tiene que contarte una cosa y yo otra. ¿Cuál te contamos primero? Nena, a ella. A ella, Miss Teen, porque me imagino que vienes a contarme de los hombres que conoces, Miss Teen. Y estás tacan, tacan. Y estoy malísimo con el eclipse lunar. Cuéntame, nena. Cuéntame. Mira, vente, que te quiero muchas veces, Miss Teen. Oh. El punto es que me van a hacer un reportaje para una revista como la empleada doméstica de Don Luis Vigoró. Y me van a tomar fosto y todo. ¡Ay, nena! Cuando se enteren mis amiguitos del Jimmy Steam. Hombre, qué claritud. Ay, si hay reporteros. Ay, qué emoción. Bueno, ¿será o no serás? ¡Pues mira que soy yo! Mira. Tú te vas, porque tú no puedes estar aquí ahora. Pues mira que no puedo estar aquí. Ay, sí, nena, que se vaya el troglodita ese, el tucutú. A buena hora. Ay, Dios mío. Está ahí, está ahí. Nena, yo creo que se fue. Chequea, a ver. Ay, Dios mío, chequea bien a ver si se fue. Yo creo que se fue, mis tíos. ¡Se fue! Sí, ¡ay, qué sí, bueno! Sí. ¡Mira que no me he ido! ¡Ay! ¡Ay! Mira, Bartolo, el punto es que viene un reportero a tomarme una foto para un reportaje y yo no quiero que haya mucha gente aquí. ¿Tú entiendes? Pues mira que entiendo. Ah, pues entonces te va a ir para tu casa, ¿verdad? Pues mira que no me quiero ir. Desgraciado. Malditísima vaina. Nena. ¿No se quiere ir? Pero nena, es que tú no puedes sacar con el ñeñeñe, mis tín. Sácalo a la mala, mis tín, a la mala. Ay, Guille, pero es que a la mala. Mira, ya tú verás, mis tín, espérate. Mira, locón. Vente. Ay, nena, es que pesa mucho. Ay, bendito, pero déjenlo, si total no va a hacer nada. Pues mira que no va a hacer nada. Mira, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Ya yo sé lo que yo voy a hacer. Se lo voy a decir a Don Luis.
Porque don Luis sí te va a saber poner a ti en tu sitio. Pues mira que me da de poner en mi sitio. Y mira, nene, déjame decirte que si León lo sabe, Mistín, te va a dar un escándalo, Mistín, que vas a quedar wild, nene, ¿ok? Y se lo voy a decir al León. ¡Mire! ¡Pues vaya, León! ¿Pasando? ¡León, digo, lo ¿qué con. Es eso? ¿Cómo está, ¿cómo está Locón? Te estaba buscando, Locón. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, Locón, cuéntame. Locón, hola, hola, hola. Tengo dos jevas para esta noche a las 8 de la noche, ¿viste, Locón? ¡Hoy! ¡Hoy, Locón! ¿Viste? Oye, pero espérate, espérate. Yo voy a las 8 de la noche. Hoy, Locón. Tengo que estar en Orocovis en un show. No ¿en puedo. ¿En Lare? ¿En Lare? Ay, bien, ¿verdad, Lare? ¿Tú te dijo ahorita que era el Lare? Locón está bregando sí. Cobarde, Locón. Locón. Locón, qué fallo. Pues, mío, que tengo, yo sé que a las 8 tengo que estar en algún lado. Claro, como Chaili hay que guía y no sabe para dónde. Olvídate, Locón, olvídate. Pero hacemos mañana a las 8. No, olvídate, Locón. Yo brego con las dos, viste. Por eso me dicen el papiuto, Locón. Mire, don Luis. Has hecho un comelón. Don Luis, mire quién está aquí, no se quiere ir. Bartolo, ¿cómo estás? Pues mira que estoy bien. Pues me alegro, mire, déle un refresquito a ese muchacho, un bizcochito, algo así. Pero para don que se Luis. Coma. Ese muchacho está débil, mire pero, para allá. Pero don Luis, pero como que le dé bizcochito no que me dé. Pero don Luis, pero. Atiéndala ahí. Chico, Guille, chequéate con la muchacha si puede ser mañana. No, con otro día. Mami, sacamos una fría aquí también, ¿viste? No hay fría ninguna. Te veo, sí, nos vemos después. Bien, Tolocón. ¡Malo! Me lo hace para fuñirme a mí. Oh. ¡Toma! Nena. ¿Qué abre ahí? Nena. ¡Ay, Dios mío, Mistín, qué escándalo! ¡Ay, Mistín! Yo creo que es el reportero, ponga nena. Peínate, sácate la moña, ponte bellísima, Mistín. Este es el escándalo, Mistín. Buena, Locón. Buenos días, mi nombre es Felipe Ruiz. Yo vengo a tomarle una foto de Altagracia Goico. Yo soy Altagracia. ¿Qué te Goico? Pasa por aquí, Víctor. Chacón Ortiz Faría, Vigoró Lorenzano. Qué bien, pues vamos a sacar la foto seguida. Oiga, usted se parece a Luis Gabriel, un muchacho que yo conocí en la farmacia. ¡Ay, cállate, Cari! ¿Vamos a tomar la foto rapidito? Sí. Agarra una escoba, yo quiero tomar la foto. Usted ay, la riendo, me pego haciendo distintas cosas. Búscamela. Pues mira que la debe buscar. Distintas cosas. Aquí mismo, en la sala. ¿En las salas? Sí. ¿Está bien así ella? La escoba, el mapa. Tú te estás quieto, tú, oye. Perfecto, perfecto. Tú te estás quieto porque me van a tomar la foto. Pues mira que me voy a quedar quieto. Déjame. Saca esto de aquí, Guille. Oh. Voy. Aquí al lado del sofá. Échate para allá, Bartón. Así, mi... Permiso. Ah. Pues ahí lo ven, Eddie. Una sonrisita. Hazme. Bendito sea Dios. Oye, ¿tú no ves que me están sacando de foto? Ay, Dios, nene, sácate. Vete. ¡Sopera! Oye. Y ¡sácalo! 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 Ay, ven. Emma, mira, lo voy a sacar. Sácalo. Pues mira que me deben sacar. Pues claro que te deben sacar. Mamá. Ay, bendito, baby, pero déjalo, si yo lo aguanto. Para afuera que te va y te queda allá afuera que te bendito, pero termine. Déjalo. Afuera. Si no, él no va a seguir molestando. Eso es un tucutú. Ay, mira, si te das tanta pena, recógelo y llévatelo para tu casa. No, yo no. Moriste, nena. Murió. Ajá. Vamos a tomar esta foto rapidito, que yo no tengo mucho tiempo. Al lado del cuadro. Al lado del cuadro. Yo creo que es mejor. Sí. Vamos a ver. Qué linda. ¿Vamos a... ¡Adiós! ¡Se fue la luz! ¿Qué ay, pasó? Ay, ¿qué? Ay, yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a la oscuridad, ay, mis mío, tíos. Yo no le tengo miedo. Ay. Vámonos, ya volvió. Vamos a avanzar con esto, que yo... Sin luz no puedo tomar foto. Ah, pues está bien. Vamos a ver. ¡Ay, ay Dios mío! Pero bendito sea Dios, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Parece que es la avería esa que hay, que no le dan mantenimiento en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero viene ya mismo. Ay, déjame, Cari. Ya. Bendito, vamos a avanzar con esto, porque yo tengo otras cosas que hacer. Dios quiera que no se vaya más. Vamos a ver. ¡Otra vez! Ay, ¡ah, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Pero viste que la... ¡Otra avería! ¡Pero ay, no se preocupe porque viene el niño! ¡Llegó! ¡Llegó y yo me voy también porque yo no puedo perder tiempo así! ¡Que hagan esto el mes que viene o no hagan nada! ¡Pero mire! ¡Don Felipe! ¡Don Felipe! ¡Hombre! ¡Ay, qué escándalo! ¡Hombre, por culpa de la luz! Se tenía aquí la maldísima luz. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo usted manda a Bartolo para allá afuera? Allí estaba jugando con todos los fusibles y toda la electricidad de la casa y prendiendo y apagando toda la electricidad y los fusibles de la casa. Eso me pasa. Por estar siempre saliendo del pobre muchacho, lo manda para el patio al pobre muchachito. Pues mira que me mandó. Nada, bendito.
Entonces tú estabas jugando con los fusibles. No le dejes. Pues mira que estaba jugando. Entonces, pues tu culpa fue que se fue la luz. Pues mira que fue por mi culpa. Y pues tu culpa fue que no me sacaron la foto para ir al peitaje, ¿verdad? Pues tu culpa. Pues ahora tú verás lo que te va a pasar a ti. Dale de arroz y de masa, mi tío. ¿Qué de arroz y de masa? Yo te voy a sacar a ti el cuero, desgraciado. ¡El cuero lo voy a sacar! ¡Ay! 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 ¡Ahora es de verdad! ¡Ahora es de verdad! ¡Cierra la puerta! ¡Que no se escape! ¡Cierra puerta y ventana! ¡Que no se escape! ¡Que no se vaya! ¡Cierra! ¡Que no quiero que se me vaya a escapar! ¡Con cuidado! ¡Ay, sí! ¡Ay, me caí, me di! ¡Ay, lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Pariguayo, suéltame! ¡Que a quien agarraste fue a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Como los dos son tan gordos! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Anda la coja! ¡Ese desgraciado se fue! ¡Va por la esquina!